Puede venir el guante, la I mean, there's a lot of shows, like Stranger Things is inspired by a lot of movies from the 80s, like The Goonies. Hay muchas series de los años 80, por ejemplo, como Los Goonies, que inspiró Stranger Things. And Jaws and E.T., Stephen King is a huge inspiration. Cosas de Stephen King. And I, before like starting Stranger Things, for research for the role, I like watched all those 80 movies. Antes de, digamos, comenzar con Stranger Things, yo vi toda esa película del año 80. And I watched it with my parents because they grew up in that time. And really cool. Y la vi con mi papá porque mi papá crecieron en esa época. No sé si puedo hablar acerca de ello. Puede ser algo en el verano de ella. But, yeah, I don't know if I can say it. No sé si puedo decirlo. It's a comedy. Es una comedia. ¿Qué es lo que se espera en la tercera temporada de Stranger Things? I mean, again, I can't really say much, but it kind of brings like the playfulness of season one and the darkness of season two together. Nuevamente no puedo decir mucho, pero como que se junta, digamos, lo juguetón que fue la primera temporada con lo serio y lo oscuro que fue la segunda temporada. Es mi temporada favorita hasta ahora. It's you, for Will, he's never really. Not okay yet. You can still see like the monster is still lingering. Will no está bien todavía. Todavía se nota que el monstruo está dentro. So, I'm excited for you guys to see that. Estoy emocionado que ustedes la vayan a ver. Me gustaría saber cómo fue para ti trabajar con Winona Ryder. I love Winona. She's, la amo, la amo. She's a huge inspiration for me, and she's really just helped me with everything. Like working with her on set, she's taught me so much. And anytime I'm like nervous, when I was reading the script and for season two, and I was nervous like for some scenes, like. Era una inspiración para mí cuando yo estaba leyendo el guión para la segunda temporada. Me ayudaba mucho. She just talked me through it. She brought me into her trailer and like read across from me with the lines. And me apoyaba, me llevaba a su camarín, ensayábamos juntos. She just always takes care of me. She's like. Siempre se preocupa por mí. No, it's an honor to meet you. I'm a huge fan of the Zombie Boy. Nice work, man. And I have a question. We're here in the Comic Con, so DC or Marvel? And what is your favorite superhero? ¿Cuál es su preferencia entre DC y Marvel? ¿Y cuál es su superhéroe preferido? I think Marvel. And I love Spider-Man. It's a real honor to me. Oh, no way. No, yeah, no. For real. Oh, wow. Thank you. Sabe que tiene una agenda muy apretada, pero le quieren entregar un subroche. Super 8. Is it good? Yeah. Yes. Yes. Oh, wow. Thank you. Foto con el subroche. I'm such a great fan. Thank you. Está temblando porque es muy fanática. I'm from Neptune City and I wanted to ask you, how is the change for your character between the three seasons? ¿Cómo su personaje ha ido cambiando durante las tres temporadas? In the beginning of the show in season one, Will is very shy and timid. Al principio de la primera temporada, Will es muy tímido. And he doesn't really know how to stand up for himself. No sabe defenderse. And like throughout season one and into season two. Durante la primera temporada, pasando la segunda temporada. He goes through so much like pain. Pasa por mucho. Suffers, and he kind of learns how to really stand up for like what he believes. Pasa por mucho dolor y aprende, digamos, a defenderse solo y seguir su creencia. And I feel like he becomes more like brave.
yo siento que se pone más valiente en la medida que van pasando la temporada. Thank you. Hola, para Vivio Chile, mucho gusto saludar a Noah. Él mencionó que la tercera temporada de Stranger Things iba a ser la mejor. ¿Por qué cree que va a ser la mejor si las dos anteriores ya son buenas? It's a good question. I started watching it because they sent us the episodes recently, because it's all coming together. Yo ya la vi, porque hace poco me enviaron los episodios, y yo creo que sí va a ser la mejor temporada. And I'm really liking it. It's just right from the start, it hooks you, and there's so much going on. Me está gustando mucho, desde el principio estaba enganchado. And it's very different, it's not predictable, you wouldn't expect what's going to happen. No se puede predecir lo que va a suceder. So it's really good. La primera película en la cual trabajé fue con Tom Hanks. And Steven Spielberg. Con Steven Spielberg. And ever since I met them, they've just been a huge inspiration for me, especially Tom Hanks. I aspire to be like him. Desde que lo conocí, han sido una gran inspiración y me gustaría ser como Tom Hanks en el futuro. Soy de la Universidad de Inglaterra y me gustaría saber cuál fue el reto más importante para interpretar a tu personaje. There were many in season 2. Había muchos. I was, like I said before, I was really kind of, while I was reading the script, I was a little worried I wasn't going to be able to pull off everything. En la segunda temporada, cuando yo leí el guión, yo pensé que no iba a poder cumplir con todo. And I remember for one of the scenes where I had to collapse and have a seizure. Había una escena cuando yo tenía que desmayarme, tenía que caer y sufrir. I talked to Winona about it and I looked up on the internet someone going through a seizure. Hablé con Winona y busqué en internet cómo hacer eso. And I just kind of learned about what happens to your body and I just did it on the screen. Aprendí lo que pasa con tu cuerpo y lo hice en la pantalla. And it was really scary because I didn't know what to reference it off of because I didn't know. Me dio mucho miedo porque nunca había pasado por lo tanto era muy difícil encontrar una referencia. Sí, fue un tremendo desafío. Muchas gracias. Thank you so much, thank you guys. Gracias. Gracias chicos. Una foto de pie y nada más.